Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Me encuentro a la vez triste y decepcionado de la farsa de promesas. Estoy entre los dilemas que unos padres, unos le diré. Unos estados se vendieron, desgraciadamente. Ya no se va a poder hacer nada, aunque luchen y aunque hagan, ya no. Desgraciadamente, muchos se vendieron por unas palas, por 100 pesos. Buscando en YouTube, y aparecerá. Ya no voy a comentar nada. Se vendieron, muchos les ofrecieron 5 mil pesos. Muchos les estuvieron ofreciendo, las urnas las escondieron. Por eso se desaparecieron. Aunque el jefe de gobierno ha tratado de no, el nuevo que va para presidente, de acuerdo de todo, que es un burro. Y lo peor de todo que me da coraje, que la presidenta va a ser una artista, que no debería ser así. En fin, ustedes escogen eso, yo no puedo hacer mal. Desgraciadamente la gente se vendió, mucha gente se vendió por una cosa de nada. Hoy en día van a subir los precios. Si ustedes quieren checar, supuestamente una enfermedad que supuestamente apareció, y ahorita ya subieron el huevo. Quieren ir a checarlo, cuánto vale. Es para hemorragia o amplio criterio que ustedes quisieron un gobernante así. Ya está subiendo las cosas y supuestamente que los iba a ayudar. Tengo por las cosas malas que pueden suceder. Ya empezaron a subir y supuestamente querían un cambio. Mayoría de gente, por eso me encuentro en un bloque así. Ya no creo en la libertad en los comentarios, porque mucha gente usó los medios más bajos. Por unos cuantos pesos se vendieron. 6 años se viven fácil, creen que los va a ayudar. Ahorita ya subieron el huevo, ya subieron la azúcar, huevo, la gallina, el pollo, que es básico, ya subieron. Ya próximamente van a subir las tortillas. ¿Qué más esperan? Pero ustedes hurtaron. Peor de todo, eso que les dieron lo van a disfrutar durante 6 años. También lo que me pareció muy concluente, muy amplio, es que antes de que se acabara, ¿cómo es posible que ya dieron un triunfador y se consiguió un triunfador así? Estamos muy mal con eso. Pero en fin, la gente votó, la gente quiere así, que se le va a hacer. Yo no puedo hacer mal. Y ya le dije mi punto de vista, que estamos mal, que por unos cuantos pesos. Desgraciadamente se vendieron a atender aquí por 500 pesos en el bien. ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo hacer más. Les dije, tengan cuidado, hagan su voto, sean flexibles, o piensen lo que van a hacer, o comenten lo que van a hacer. Que haya recibido el dinero que haya recibido, por 6 años te va a durar ese voto. Escucha, piensa, por 6 años vas a tener, te van a alcanzar lo que te hayan dado, hasta por 2,000 pesos. ¿Crees que en los 6 años te van a casar? Ya están subiendo las cosas. Y fíjate, más, y eso apenas empieza. Espérate que empiecen a subir. ¿Pero quieres aguantar los otros 6 años? Jódete. Lo que pasa es que no te van a joder a ti. Te van a joder a varios. Varios mexicanos nos van a joder. Nos van a dar un sueldo raquítico, pero tú votaste. Eso es cierto, cuando paquítico, una despensa que te va a durar 6 años,
unas trenzas de 6 años, unos pechilindros que te van a durar 6 años, una vida que te vas a tener toda tu vida. En fin, escogiste tú, yo. Esperemos que pases este vlog a varios y les haga conciencia. Estoy viendo todos los que están dejando. Yo por eso ya no había comentado, por lo menos por elecciones, que por respeto a la ciudadanía, me decía. Es un desgaste. El cielo y el infierno. Tú quieres estar en el. Te lo pintaron muy bonito. Ahorita vas a ver. Vas a caer en el infierno por lo mismo que te estoy viendo. Yo no te voy a decir nada, pero sí. Cuídense bonito y sigan votando. Si les gusta, ya saben, para flechita. Por eso no había mandado. Échale ganas, voten. Si están en contra de algo, díganme, no estoy de acuerdo en esto, pero díganme cosas constructivas para que siga construyéndome. No me digan tonterías o cosas. Poca palabra para decirle, no decirle como tal cosas tontas, porque hay mucha gente que pone sus comentarios tontos, ponen que me escriben cuanta, me escriben en el Face y me escriben el blog, pendejadas, que no saben si es que tú no, si es que no hablo bien o no comento bien, pon tu blog o di sabes que no me gusta tu blog por esto, no me comente cosas pendejadas. Yo lo hago porque a mí me gusta. Yo hago mi blog porque a mí me agrada, a mí me gusta. Y soy agradecido con la gente que me pone la flechita. Y la gente que me comenta. Yo soy agradecido. Esa es la que le doy las gracias. Y la gente que no, mira, la gente que le pido mal, mira, bendiciones. Bendiciones a ti. Y te agradezco si estoy mal. Te doy mil bendiciones. No soy, yo sé que no soy monedita de nadie. Les caigo bien o lo que. Simplemente los que me tratan mal, te doy mil bendiciones. Pero póngame algo constructivo. Mira, en lugar de que me pongan algo malo, póngame algo malo, pero diga, sabes que mira, te fallo en esto. Comenta de esto. Te faltó acá, te faltó allá, te falta esto. Pero mira, vas bien tu blog, coméntalo. Comenta. Lo que me hace falta es que me comente para que yo siga construyéndome lo más. Comente lo que quiero. No que me pongan tonterías. Me pongo una tontería que me pusieron. Y es me lo pusieron. Es que tu blog no se te entiende. Deberías dedicarte a otra cosa. Eres un pendejo. Y a esa persona le puse así y te lo puedes checar. Mira, si tú crees que no te, si tú crees que no, que mi blog está mal, enséñame, mándame un blog y diga, sabes que se hace así. Una pendejada, pero no. Y ese chavo a ese que suerte. Y está muy bien, yo voy a seguir porque a mí me agrada, no porque ustedes quieran. A mí me gusta lo que estoy haciendo, por eso me dedico esto. Y me encanta que me critiquen, para eso todo. No soy perfecto, trato de ser lo más razonable, pero yo tengo como justificar mis cosas, si algo no les gusta, les contesto. Pero ¿qué? Porque a esa gente le doy las bendiciones, no me creo un superman, no me creo un superhéroe. Salgo por ustedes. ¿Vale? Cuídense mucho, suerte.